Ah, caray, ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Víctor Toscano. Bienvenidos a este video en el cual les voy a hablar de la regla de oro número 7. Cómo sorprender a tu público. Desafortunadamente, en este caso, parece que los que me sorprendieron fueron ustedes. En este video les voy a hablar qué pueden hacer para causar esa buena impresión. ¿A ti te gustaría que cuando des tus presentaciones en público, la gente se vaya sorprendida y diga, vaya, qué increíble conferencia acabo de presenciar? ¿A ti te gustaría eso? A mí sí me gustaría, claro que sí. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Eres? Yo soy Víctor. ¿Eres mi gemelo? Claro, no me reconoces. Bienvenido. Entonces, ¿te gustaría? Claro. ¿Te gustaría sorprender a tu público? Encantaría. Muy bien. Presten mucha atención a lo que les voy a compartir a continuación. Resulta que la mayoría de las personas, cuando asisten a una plática, a una conferencia, llevan ya en su mente el prejuicio de que van a ir, se van a sentar en una silla y van a escuchar al conferencista. Simplemente estar sentados escuchando al conferencista. Entonces, nuestra tarea es sorprenderlos, sacarlos de ese estado mental, que no solamente escuchen, sino que se sorprendan de que los pones a trabajar, a hacer ejercicios, a hacer dinámicas, o que resulte que lo que ellos esperaban no era precisamente lo que tú hiciste. Les diste algo más. Ahí está el éxito de un buen conferencista. ¿Y qué podemos hacer entonces para sorprender al público? Muy buena pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para sorprender al público? Pues tenemos varias opciones. Algunas de ellas es hacer magia, por ejemplo. Pero yo no soy mago, y es más, la magia sí, no ya existe. Sé que, no eres mago, pero es una opción. A lo mejor de pequeño te aprendiste a hacer un truco de magia, o puedes investigar cómo hacer algo que saque completamente, no sé, algo que se salga de la rutina. Algún truco de magia, por más sencillo que sea, ya te saca de la rutina. Otra opción. Sí, sacarte algo de la manga, por ejemplo, es lo único que se me ocurre. Sí, esa podría ser una opción. Otra opción sería cantarles. Si sabes tocar algún instrumento, si te gusta cantar, sorpréndelos con una canción. O si no, por lo menos pon música. Prepara todo para que empiece a sonar música muy alegre, muy rítmica, que ponga a la gente en acción. Y haz dinámicas, haz ejercicios, que la gente se levante de su lugar, que la gente se abracen unos a otros, se den la mano. Recuerda pues que vas a poner a que se abracen unos con otros. Sí. Pues, ¿de qué se trata no, esto? No, ya sé. Es una conferencia para ir a aprender. Sí, pero creas un ambiente de actividad, de proactividad en las personas. No es lo mismo estar todo el tiempo sentado, escuchando a alguien hablar y hablar y hablar, a que te pongan a actuar, a hacer cosas, a hacer tareas. Recuerden que las personas no podemos prestar atención por más de 40 minutos a una plática seguida. Así que mínimo cada 40 minutos tienes que hacer una dinámica, hacer que se levanten, hacer que se estiren por lo menos. Así mantendrás la atención de las personas. Otra cosa es el ritmo de tu presentación. Sí, porque nos cansamos. Yo me canso de estar siempre en la misma posición. Claro, a nosotros no nos gusta estar todo el tiempo sentados. Cuando ya tenemos mucho tiempo en una misma posición, nos empezamos a entumir. Y tú vas a poder observar que las personas están ya moviéndose de un lado a otro, cambiando de pompi, como dicen ahí. Es porque ya están incómodas de estar sentadas. Por eso la importancia de este tipo de dinámicas. Así que, como te decía, cada 40 minutos mínimo tienes que hacer este tipo de dinámicas. Acuérdate que tu presentación lleva un ritmo y un tono de voz. Empiezas tú abajo, tal vez, o si quieres puedes empezar alto, con mucha energía, pero no te puedes mantener ahí todo el tiempo porque también la gente se cansa. Habrá momentos en que bajes la energía, el entusiasmo, bajes tu tono de voz, toques sentimientos a lo mejor un poco tristes. Pero luego tienes que volver a subir el ritmo, el estado de ánimo de las personas y terminar siempre con una energía total al final.
al final es cuando debes de dejar a las personas en un estado de ánimo pleno, que sientan toda esa energía, que se vayan felices, alegres, entusiasmados de escucharte. No queremos que se vayan tristes, no queremos que se vayan deprimidos, ¿verdad? Sí, eso es cierto, ¿no? No se pueden ir. Es como cuando vamos al cine y vemos una película que no tiene un final feliz, ¿cómo nos sentimos? Decepcionados, no nos gustó la película, nos vamos tristes, con el estado de ánimo abajo. Y no puedes permitir que tu público se vaya así, que se vayan entusiasmados, emocionados y muy motivados de tu plática. Así que así van a sentir ellos que valió la pena lo que han escuchado. Y yo quiero sorprenderte en este video que estás viendo. Quiero cantarte una canción que te va a subir el estado de ánimo. Espero que te guste y espero que te sorprenda. Esta canción se llama Diseñado para ser feliz, del compositor Beto Gallardo, y aquí vamos. Pero si tú cantas muy mal, ¿a poco te vas a poner sí, a cantar? Sí, ya lo sé. ¿A poco les vas a cantar a ellos? A ver, ¿quién es Beto Gallardo? ¿Quién es ese compositor de esta canción? Sí, el compositor es Beto Gallardo. Sí, no es muy conocido, pero él ha estado escribiendo música con un mensaje muy positivo. Y esta canción por eso me encanta, porque tiene un mensaje muy positivo. ¿Entonces esta canción tiene un mensaje positivo? Sí, también tenemos que cuidar que las, si vamos a cantar, pues que la canción tenga un mensaje positivo para la gente, que vaya de acuerdo a nuestra conferencia. No podemos cantar una canción de depresión si nuestra conferencia fue motivacional. Por eso quiero compartir esta canción contigo en este momento. Espérate. Bueno, ¿ya me vas a dejar cantar? Déjame concentrar para poder compartirles esta canción. Es más, ya me cansé, te voy a apagar. No. Listo, ahora sí. Nos concentramos. Te sientes deprimido por el que pasará, atrapado en un pasado que ya no está, clavado en un futuro que está por llegar, con laberintos en tu mente, en tu forma de pensar. Te olvidas del presente y no hallas la paz, atormentado en un pasado que no has perdonado. Vuelves para atrás, ya es hora de que tires la basura mental. Ya no hay pretexto, no culpes a alguien más. Tú tienes el poder de transformar tu manera de vivir y de pensar. Fuera la amargura, también el dolor. Cambia la frecuencia, la dirección. Recuerda que si tú estás aquí es porque estás diseñado para ser feliz. 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Estás diseñado también para el amor. ¡Oh, sí! Es hora de que tires la basura mental. Ya no hay pretexto, no culpes a alguien más. Tú tienes el poder de transformar tu manera de vivir y de pensar. Fuera la amargura, también el dolor. Cambia la frecuencia, la dirección. Recuerda que si tú estás aquí es porque estás diseñado para ser feliz. Diseñado para ser feliz. Diseñado
para ser feliz. Diseñado para ser feliz. Diseñado para ser feliz. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Estás diseñado también para el amor. Diseñado para ser feliz. Diseñado para ser feliz. Diseñado para ser feliz. Diseñado para ser feliz. Recuerda que si tú estás aquí es porque estás diseñado para ser feliz. Espero que les haya gustado. No tuve mucho tiempo de practicarla, tuve algunas equivocaciones, pero díganme si lo sorprendí. Así que eso fue todo por este video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido. Y usa toda tu creatividad. Toda tu creatividad para obtener nuevas ideas de cómo puedes sorprender a tu público. Llévalos a un estado de ánimo increíble, superior, alegre. Sorpréndelos, sácalos de su prejuicio. Entrégales algo que no se esperan y vas a ver cuánto éxito vas a tener en tus presentaciones. Te veo en el siguiente video.